revive Klay Thompson y arregla una mala noche de Stephen Curry ayer. 25 puntos para Klay, 4 asistencias, 6 triples en la victoria 123-112 ante Washington. Muy buena noticia para los Warriors. Klay despertando. Oklahoma City Thunder, 31 puntos, 8 rebotes, 4 triples para Joe Kyrgios Alexander. Y el Oklahoma City Thunder no cede en el primer lugar junto a Minnesota. Están peleando por el primer lugar en la victoria ante Houston, 112-95. Milwaukee sin Giannis Antetokounmpo vencieron a los pobres Charlotte Hornets, 123-85. 23 puntos para Damian Lillard, 9 rebotes, 7 asistencias. Importante que Milwaukee le gane a estos equipos malos, porque no ha estado muy bien después del dirigente, del cambio de dirigente. Los Minnesota Timberwolves derrotaron a los San Antonio Spurs 114-105, a pesar de una buena noche de Victor Wembanyama, 34 puntos, 5 asistencias, 4 triples para Anthony Edwards. Ayer los Celtics de Boston no exceden ante los pobres Philadelphia 76ers, 117-99, la victoria. Tatum, 29 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, otros que no ceden. El Heat de Miami ayer con Jimmy Butler, 22 puntos, 9 asistencias, 4 balones robados en la victoria ante los pobres Portland Trail Blazers, 106-96. Butler, después del juego de estrella, ha estado muy bien. Ayer, uno que ya hacía falta, Dennis Schroeder, 18 puntos, 5 asistencias, 3 triples en la victoria 111-86 de Brooklyn Nets ante Memphis Grizzlies, que no coge cabeza. Cleveland sorprendió ayer a Dallas, a pesar de la gran actuación de Kyrie Irving. Miles Struth, 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 7 triples. Luka Doncic, increíble, llevaba 27 puntos en la mitad, pero hubo problemas para vencer a Cleveland. DJ Barrett, 24 puntos, 5 asistencias en la victoria del Raptors de Toronto sobre Indiana Pacers, 130-122. No ha estado muy bien Indiana Pacers. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Sí.